¿Puede la física ayudar a reconstruir el pasado, lo que nadie vio? ¿Qué se puede saber de un choque en la calle o en la ruta a partir de fotos, videos y croquis realizados después de sucedido todo? Bienvenidos al universo de la física forense. En el siglo XVII, Newton formuló los principios básicos que rigen el movimiento, y de esa forma se comenzó a predecir el comportamiento de los cuerpos en el espacio. 300 años más tarde, saber cómo se comporta un cuerpo en distintas situaciones sirve, entre muchísimas otras cosas, para reconstruir una colisión. Cuando llega al lugar donde se produjo el choque, la policía realiza un croquis o un plano escala de la escena final. Allí se registra la posición de los autos, si hay vidrios u otros objetos diseminados en la escena y la frenada sobre el asfalto. También se toman fotografías del estado y el daño que sufrieron los autos. Imaginemos que no hubo testigos y tenemos que saber qué sucedió. ¿Cómo se produjo? ¿Cuál fue el detonante? ¿A qué velocidad ocurrió? El físico forense recibe un informe policial. En ese momento debe empezar a trabajar en descartar escenarios posibles. Cada dato sirve para descartar alguna de las diferentes posibilidades en que pudo ocurrir el choque. Lo importante es la consistencia de los datos. Entonces, ¿qué analiza un físico forense? Si se sabe que el choque entre dos autos se produjo en una esquina, hay muchos escenarios que pudieron haber ocurrido. Pero al mirar la posición final de los vehículos, se puede deducir en qué dirección circulaba cada uno. Ese es un primer dato que puede tener utilidad judicial. Veamos otros datos que podemos obtener. Una huella de frenada explica un tramo de la trayectoria, brindando información clara y precisa sobre los estados intermedios y nos dice dónde estuvo y dónde no estuvo el auto antes de que llegara a la posición final en la que lo encontró la policía. Además, podemos saber en qué mano circulaba cada auto en el momento del impacto. Y eso ya delimita responsabilidades penales. Hay muchos tipos de huellas que dejan las ruedas. En las frenadas, las estriaciones de las cubiertas son longitudinales y en los derrapes son oblicuas. Si los frenos estaban bloqueados, las marcas son oscuras. Todas ellas indican el comportamiento del auto y son fuente de información para los físicos. La frenada también da cuenta de la velocidad mínima que tenía el vehículo. Aunque vale decir que con el sistema de freno ABS, que evita el bloqueo de las ruedas, las huellas de frenada son menos comunes. El físico debe servirse de todos los elementos. Los vidrios, por ejemplo, no viajan lejos, por lo que el espacio en donde se encuentran puede indicar el punto de impacto. Ver cómo encajan las abolladuras de un auto en otro informa sobre el ángulo relativo en que chocaron. Usando estos elementos, y algunos otros más, se pueden delimitar culpas e ir restringiendo las diferentes posibilidades de lo sucedido. Cuando hay suerte, queda solo un escenario capaz de explicar todos los datos recolectados. En esos casos se consigue una reconstrucción completa de lo sucedido. Aunque pocas veces se consigue el objetivo de la reconstrucción total, en muchos casos se obtienen los datos suficientes para tomar una decisión judicial. Es importante saber que para la física, llamar accidente de tránsito a un choque implica prejuzgar las causas y deslindar responsabilidades, porque las investigaciones demuestran que la mayoría de las veces no se trata de accidentes, sino de conductas temerarias de los conductores. La física forense es de gran utilidad para la justicia, porque le permite dictar sentencia a partir de la lógica y la demostración contrastable. También puede servir para saber de dónde proviene un disparo, a partir del audio de un video, o determinar cuál fue la falla en la caída de una aerosilla. Ahora, cuando te digan que es imposible ver el pasado, ¿qué vas a responder?
La realidad es oscura y contingente y nosotros hemos desarrollado distintas maneras de interpretarla. Podemos tirar el I Ching, mirar el horóscopo o decir que los hechos sucedieron como a nosotros nos conviene. Pero la ciencia es más interesante porque es argumentativa y cualquiera puede discutir y argumentar a favor o en contra de una hipótesis sobre la realidad. Eso me parece que es el principal aporte que tenemos. Podemos estudiar tanto el cosmos y los agujeros negros como aquello que está alrededor nuestro, nos preocupa y nos calienta.